El polinomio que estás viendo, si f de x y es un factor primo lineal de p, evalúe para esta expresión. Bueno, bueno, acá lo que tendríamos que hacer es agrupación, pues, muchachón, ¿no? Y creo que de esa manera, pues, nos ayudaría bastante a nosotros. A ver, si analizamos, podemos agrupar este de acá con este de acá y podemos factorizar el x, ¿no? Para que me quede un x al cuadrado más 1, ¿no? Después podemos eh, factorizar este de acá con este de acá. ¿no? Agrupamos, factorizamos entonces el y para que me quede x al cuadrado más 1. Y después este de acá también, ¿no? x al cuadrado más 1. Y ya, pues yo creo que ahí ya tenemos un factor común. x al cuadrado más 1 sería un x más y y en el otro me quedaría 1. ¿no? Ahí está, y de esa manera nos quedaría. Este ya no se puede seguir factorizando, este tampoco, y me dice que esta expresión es un factor primo lineal de P. Ya, pues este acá sería el factor primo lineal. Entonces sería f de x y que es igual a x más y más 1. Pero recuerda que a ti te están pidiendo f, f de 1 en 1, o menos 1 por acá, que es igual. Ya, dame un segundo chicos, voy a llenar normalmente, llenamos un... Un, ya, ahora si sí, reemplazamos x vale 1, y vale menos 1 ya, más 1 ¿no? y al final ¿cuánto me quedaría? un hito, o sea que la respuesta entonces el problema 27 viene a ser enanito ¿no?